Tu vida depende del buen estado de tu vehículo. La revisión técnico-mecánica no es un juego. En el Centro de Diagnóstico Automotor, Carrera 30, número 2159, en Tuluá, Valle del Cauca. Durante varios meses, el Senaclin Tuluá realizó la capacitación a varios jóvenes discapacitados de nuestro municipio en diferentes actividades. El día de ayer se realizó la clausura con un acto que ganó la labor de estos jóvenes. La Asociación Crecer, que tiene su sede en el Rubén Cruz Vélez junto al Hospitalito, realizó la clausura del curso de Fundamentos en Gestión Ambiental y Manejo de Residuos Sólidos para niños y jóvenes con discapacidad. El SENA nos ha dado la oportunidad de aprender muchas cosas. En otras partes no han cerrado las puertas, pero al SENA, gracias a Dios, con este diploma que tengo ahí le tengo que agradecer mucho al SENA porque nos ha dado la oportunidad de aprender algo de cuadros, asillas, carros, muchas cosas que nosotros queremos aprender. La gratitud, el reconocimiento, el agradecimiento y el logro alcanzado por estos niños es de vital importancia para ellos y sus familias. Estamos aprovechando el tiempo libre, estamos cuidando el medio ambiente, estamos con la persona de discapacidad la estamos enseñando a que de lo más chiquitico se pueden hacer cosas muy, muy grandes y muy bonitas. Entonces que sea un ejemplo eso para todas las personas que nos ven. Y que tengan en cuenta de que todos tenemos capacidades diferentes, entonces hay que explotarlas. Entonces, un agradecimiento a todos los que han sido parte de este proyecto. Dándole gracias a los instructores del SENA, a la doctora Gloria Tamayo, que nos han brindado la oportunidad de enseñarle a estos niños a trabajar con el material reciclable como es digamos, todo lo que tiene que ver con material reciclable, a tener más capacidad, digamos, para rehabilitarse teniéndolos ocupados todo el día. Es una terapia muy importante para ellos porque enseñarles a ellos a pintar, a trabajar material reciclable es de gran importancia para la rehabilitación de ellos. Las madres o acompañantes de estos chicos están recibiendo capacitaciones. Es por esto que si usted desea que su niño en situación de discapacidad tenga un espacio de socialización y aprendizaje, las puertas de la Asociación Crecer están abiertas. Pues es mucha alegría porque imagínese uno ponerse a enseñarles a ellos y que ellos le canten a uno, que me siento muy orgullosa, ya más de 10 años que llevo vinculada a la Fundación Crecer y pues mucho les cogió mucho cariño a mis muchachos y yo briego lo más que pueda para que ellos aprendan. Yeah.